Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este martes ya 10 de diciembre del 2019. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando en los próximos minutos los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. El día de mañana, miércoles, van a iniciar ya las comparecencias de los titulares de las diferentes secretarías del gobierno del estado de Chiapas con motivo de la glosa del primer informe de gobierno que fue el pasado domingo 8 de diciembre. Estaremos conociendo pues los aspectos más importantes que se han generado en cada una de estas dependencias estatales. Con relación a la desbandada del PRI, hubo ya reacciones, dice el dirigente del tricolor en Tuxtla Gutiérrez, pues que al final de cuentas estas renuncias sí van a generar un impacto en el PRI en el estado de Chiapas, pero que se trata de políticos que vaya que gozaron de los beneficios que implica estar en el tricolor. Por supuesto, el día de hoy le vamos a presentar dos historias de peregrinos. En un caso está por cumplir ya 50 años y en el otro 45. Hablamos de la familia Jiménez, que pasadito de 1964 arrancaron con las peregrinaciones y desde entonces se ha mantenido vigente esta fe. Se tiene previsto que en Tuxtla Gutiérrez sean por lo menos unas 1,000 peregrinaciones las que arriben a la capital chiapaneca. Y con esto arrancamos este espacio informativo, además mostrándole estas imágenes y por supuesto le doy detalle de qué se trata. Es una noticia realmente lamentable. ¿Se acuerda usted cuando vino pues a Tuxtla Gutiérrez? En este caso hablamos de la llegada del Papa Francisco, pues hubo un evento que implicó una serie de logísticas donde se daban a conocer pues las historias más importantes, ¿no? De gente que por su condición, por los logros que habían hecho, pues tenían la oportunidad de poder saludar al Papa Francisco. Uno de ellos es Manuelito, este niño que inclusive se hizo viral a través de las redes sociales por cómo se expresó el Papa Francisco de él. El día de hoy, hace pues unos instantes, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas estaba confirmando que el niño Manuelito había fallecido. Él conmovió, le decía hace unos minutos, al Papa Francisco por aquel mensaje de echarle ganas. Mis más sinceras condolencias a la familia de mi amigo Manuelito. Te recordaremos siempre como un luchador incansable, un ejemplo de superación y un alma alegre, escribió el mandatario estatal a través de sus cuentas oficiales. Hay que recordar justo hace unos años cuando el Papa Francisco vino a Chiapas, agradeció a Manuel, que es un niño discapacitado, usted puede apreciar estas imágenes aquí en Chiapas, por echarle ganas, pero sobre todo decía, por echarnos ganas a la población durante un encuentro que sostuvo con las familias en su visita al estado de Chiapas. En un evento masivo en el estadio Víctor Manuel Reina, el Papa Francisco indicó: prefiero una familia herida que trata de conjugar cada día el amor a una familia en una sociedad enferma. Es así como se recuerda a Manuelito, que desafortunadamente perdió la vida, y el gobierno del estado, particularmente el mandatario estatal, se suma a las condolencias. Con eso abrimos justo este espacio informativo y por supuesto nos sumamos a las condolencias con su familia, que pronto encuentren resignación a la partida de Manuelito, que ha dejado por supuesto huella en el estado de Chiapas. Voy inmediatamente a enlazarme con mi compañero Rodolfo Flores para que nos dé detalles de las actividades que van a llevar a cabo las autoridades en Tuxtla Gutiérrez con este operativo de manera anual que se realiza justo en estas mismas fechas y que tiene que ver con el decomiso de pólvora o de juegos pirotécnicos. Te escucho, Rodo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles efectivamente, y es que para este 2019 los operativos para el decomiso de pirotecnia en temporada de fin de año en la capital chiapaneca se centrará en los cruceros y no en los mercados, dio a conocer la Secretaría de Protección Civil Municipal. En este sentido, Elizabeth Hernández Borges, titular de la dependencia en Tuxtla, indicó que de acuerdo a la experiencia obtenida en años anteriores, es en los cruceros de la capital chiapaneca donde se concentra este material, contrario a lo que se cree en los mercados, es donde menos se ha localizado esta mercancía que llega de contrabando desde el centro del país o incluso del vecino país de Guatemala. En los alrededores también de estos centros de abasto, principalmente en el corazón de la ciudad, así como en calles cercanas, también se localizan triques y cuetones. Por ello, en los operativos que se realizarán en los próximos días, se contempla a los mercados, así como a sus alrededores. La funcionaria explicó que en años anteriores en los operativos no se ha logrado decomisos importantes en los mercados. En lo que respecta a esta dependencia, por ello se entrarán en los cruceros de las diferentes, en diferentes puntos de Tuxtla. Reconoció que estas acciones han tenido importantes injerencias, ya que en los últimos años, al menos en lo que respecta a Tuxtla Gutiérrez, no ha tenido que brindar atenciones a la población por quemaduras relacionadas con el manejo de estos artefactos. Reconoció que este punto pues es muy importante, ya que si existe pues demanda de estos productos, tendrán presencia en el mercado. Por ello, la instrucción del ayuntamiento es llevar a cabo una campaña de concientización constante, la cual se imparte en las escuelas, sobre todo del nivel básico superior, para la prevención y el cuidado en el manejo de estos artefactos, que si bien, como te decía, en los últimos años no ha tenido mayor injerencia en cuanto a casos, pues pueden en algún momento pues causar quemaduras, mutilaciones, o también en casos extremos pueden ocasionar que algún menor de edad pueda perder la vida. Obviamente, Adolfo, estos operativos estaríamos hablando que se van a realizar a partir de la próxima semana, de lo cual estaremos al tanto y también estaríamos informando del momento y, bueno, los días que se estén efectuando. Hasta aquí mi reporte, regresamos contigo. Gracias, Rodo, por esta información. Cambiamos de giro, vamos al asunto político, porque el PRI se cae a pedazos en el estado de Chiapas. Hace unos días se dio a conocer la renuncia nuevamente de militantes de por lo menos 50 municipios de nuestra entidad. Acusan que la dirigencia que encabeza Julián Nazar Morales, al final de cuentas, no ha abonado a la gobernabilidad política de este instituto y que tampoco ha colaborado con la implementación de proyectos productivos, y en este caso inclusive han señalado o señalaban los quejosos que no ha sido atendida la militancia. La renuncia que presentaron justo estas personas, pues sí van a impactar a las filas del Partido Revolucionario Institucional, sí va a haber un debilitamiento mayor, así lo reconoció Iván Sánchez Camacho, quien es el dirigente del tricolor en Tuxtla Gutiérrez. Hace unos días le decía yo, exdiputados, expriistas, inclusive expresidentes municipales argumentaron que la militancia ha sido abandonada. Ahora, estos priistas que ya renunciaron se van a ir a refugiar al partido Chiapas Unido. Pues una situación lamentable lo que sucede en la política. Hace también un par de semanas le comentábamos aquella renuncia masiva de distintos presidentes para irse a las filas de Morena. Sánchez Camacho opinó que muchos de los políticos, además con imágenes ya quemadas, personas que ya ocuparon distintos cargos, renunciaron desde hace mucho tiempo, haciendo alusión a que tampoco han trabajado de manera coordinada y abrazada con el PRI. Aquí parte de las declaraciones. Ha ido muy bien, les fue muy bien y les ha ido muy bien con el PRI. Esperemos que en el otro instituto les puedan mejorar las condiciones que el PRI les dio. ¿Pero fue traición? ¿La consideras como traición? Creo que más allá de una traición es un acto unilateral. A veces la traición se conjuga cuando hay un acto concertado. En esta ocasión creo que unieron sus decisiones personales, que creo que muchos de ellos ya se habían ido desde hace mucho tiempo. Bueno, ahí señalaba el dirigente del PRI que al final les ha ido muy bien, como haciendo alusión a que pues también obtuvieron bastantes beneficios estas personas que hoy se dicen quejosos y que renunciaron al partido. Dijo que se abandonó desde el sexenio pasado al tricolor, que dejaron de caminar a raíz o en las calles, y que esto terminó por impactarlos y generar
un estancamiento político. Ahora dijo que si no quieren los dirigentes, incluyéndolo por supuesto, que muera el PRI, van a tener que implementar otras medidas, que volverlo un partido maduro para que puedan por lo menos competir en las elecciones del 2021. Ya sabemos, pues al final descuentas los resultados desastrosos, no se le puede llamar de otra manera, que obtuvieron en las elecciones del 2018. Es un poco en lo que pasa en cuanto al panorama político. Cambiando nuevamente de tema, yéndonos a más información, le presento aquí esta historia de la familia Jiménez, de qué implica caminar más de 100 kilómetros de Revolución Mexicana hacia la capital chiapaneca. Ya están en aquel municipio, en aquella comunidad, van a venir en un tema de peregrinación que se ha venido, por supuesto, dando de generación en generación. La fe, las promesas, la devoción, el agradecimiento, un estilo de vida que se transmite de generación en generación, ha llevado a la familia Jiménez a cumplir casi 50 años de peregrinar desde Revolución Mexicana hacia Tuxtla Gutiérrez, en una tradición que empezó con el Grupo San Jacinto en la capital de Chiapas en los años de 1964. Humberto Jiménez de la Cruz, con lágrimas en los ojos, relata que es uno de los peregrinos mayores en este grupo. El amor hacia la Virgen de Guadalupe lo trae desde niño, cuando su padre lo llevaba a peregrinar de Villaflores hacia Tuxtla Gutiérrez. Bueno, Dios y mi Madre Santísima. Voy a 50 años. 50. La fe que tengo, que Él nos enseñó a caminar. Mi padre, un buen ejemplo, un buen amigo, pero Dios lo recogió, tengo buenas manos, pero la fe que tengo yo, mi familia, mis hijos, vienen mis nietos, por ese paso vamos todos a caminar con la fe de Dios y la Madre Santísima, y por eso me ha impulsado mucho mi fe ante la Madre Santísima, que nunca he perdido la fe, a pesar que cuando andaba con alcohol, le piden mucho a Dios que me hiciera cambiar. Me cambió la vida. Lo que facilita caminar más de 100 kilómetros, dice, es el apoyo familiar. Hugo Adrián Jiménez de la Cruz comenzó esta travesía a los 2 años, está por cumplir 45 años como peregrino. En los más de 100 kilómetros de caminata, estas personas se enfrentan a las diferentes condiciones climáticas, calor, frío, lluvia, en algunos casos. Y claro, sí se sigue manteniendo, ¿no? Que como vuelvo a repetir, son los tiempos que hace que se mire poco. Es que estaba, ya no hay fe. No es eso, son los trabajos, son los tiempos que ya no permite. Anteriormente éramos bastante, ¿no? Anteriormente cuando nos pasamos a Revolución Mexicana, éramos más de 5,000 gentes, con 11 grupos. Uh-huh. Ahorita somos 30, pues. Se reduce mucho por los tiempos, más que nada. Oiga. El primer descanso lo hacen en Macoite. En ese lugar escuchan misa. Terminando, se disponen a desayunar. Se tiene previsto que al cierre del 12 de diciembre lleguen más de 1,000 peregrinaciones a Tuxtla Gutiérrez, entre ellas la de San Jacinto, que viene desde Revolución Mexicana. Hugo Adrián considera que la fe católica en Chiapas aún persiste, y a pesar de los tiempos laborales, las peregrinaciones son constantes. Antes se reunían en 11 grupos y llegaron a juntar hasta 5,000 personas para peregrinar en estas fechas. La vestimenta, dice, que distingue a un peregrino, se compone de un crucifijo, el pañuelo y un brazalete. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y sí, justo cada día, cada hora están entrando las peregrinaciones a la capital chiapaneca. Si usted viene en carretera y las topa, trate de brindarles la ayuda que requieren en la medida de lo posible para evitar accidentes vehiculares. Paciencia, sobre todo. Vamos a más información. Está en la línea telefónica mi compañero Ricardo López para que nos detalles parte de estas actividades que se van a realizar en el Congreso del Estado, lo que se busca justo con el tema de la violencia obstétrica. Usted sabe, acaba de salir un reporte semanal que emite la Dirección General de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Salud,
Con relación a las muertes maternas, en lo que va del año se han registrado 50 para el estado de Chiapas y la ubica como la segunda entidad con más defunciones. Sobre este mismo tema hay una diputada que está trabajando, presentando proyectos e iniciativas. Te escucho, Ricardo, buenas tardes. Así es, Adolfo, muy buenas tardes. Te saludo igual como todos los días. De acuerdo a Olga Luz Espinosa Morales, diputada del Congreso de Chiapas, declaró que buscará ampliar las circunstancias para sancionar la violencia obstétrica equiparada dentro de la ley que ya existe en el Código Penal del Estado. En ese sentido, la legisladora perteneciente al Partido de la Revolución Democrática se señaló que la violencia obstétrica es una violencia invisibilizada de género e institucional que muchas mujeres sufren y no lo saben, por lo que en breve pretende retomar esa iniciativa para que se añadan las circunstancias dentro de las cuales la mujer sufre violencia, ya que de acuerdo a testimonios, la mayor parte de ese sector ha pasado violencia psicológica verbal por discriminación, con expresiones como cállate y puja, que así eras buena cuando lo estabas, así eras buena para responder, ejemplificó, por lo que desde el Congreso de Chiapas esperan que la Secretaría de Salud Estatal sea garante para proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres que están en proceso de embarazo, durante el parto y el posparto, que son fases en donde se presenta regularmente algún tipo de violencia. La diputada local contó el caso de una paciente que le colocaron el dispositivo intrauterino, pero la señora no lo sabía, y esta es una de las formas más graves de violencia obstétrica que existe, dijo. La mínima es la falta de respeto por parte del personal, pasando por la presión para aplicarse con un método anticonceptivo, pero la inconcebible, dijo, es ponerlo sin el consentimiento de la mujer. Esa es la información al respecto. Muy buenas tardes, Adolfo. Gracias, Ricardo, por esta información. En estos momentos se lleva a cabo la sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Chiapas y de los aspectos más importantes es justo el tema de las comparecencias con motivo de la glosa del primer informe de gobierno que se llevó a cabo el pasado 8 de diciembre. Por supuesto, usted puede tener más detalles de manera ya desglosada de lo que han hecho o han dejado de hacer los titulares de las distintas secretarías. Estas actividades van a arrancar este miércoles en punto de las 12 horas en el Salón de Usos Múltiples ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Habrá de rendir su informe de actividades Ismael Britos Mazariegos, el titular de la Secretaría General de Gobierno. Lo propio tendrá que hacer también Liliana Angelí González, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, el miércoles a las 4 de la tarde, solamente que su comparecencia se va a dar bajo el concepto de secrecía, por lo que implica esta dependencia, entre otras cosas, encargadas de combatir la corrupción en el estado de Chiapas. Para este mismo miércoles 11 de diciembre a las 19 horas también se tiene programada que haga presencia en el Congreso del Estado de Chiapas María Mandiola Totoricahuena, quien es secretaria de Igualdad de Género, y vaya responsabilidad que tiene, por supuesto, justo a la obligación que tiene la autoridad, particularmente sobre los feminicidios que han ocurrido en el estado de Chiapas. La siguiente se programa para el próximo viernes 13 de diciembre del 2019 y estará a cargo de César Julio de Costo Villa, titular de la Secretaría de Obras Públicas. También importante conocer cuál va a ser el plan de infraestructura o qué es lo que se ha hecho en cuanto a infraestructura se refiere en el estado de Chiapas. Las siguientes se programan para la semana entrante a partir del lunes 16 de diciembre. Tocará a la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural. El mismo lunes hará lo propio el secretario de Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. Martes 17 de diciembre, como usted observa en su pantalla, rendirá su informe la secretaria de Bienestar. Esto es además fundamental, conocer los números, sobre todo en las diferentes denuncias que se han presentado en el estado de Chiapas con estos programas federales que ha impulsado el gobierno de la República. El miércoles 18 de diciembre a las 10 horas la secretaria de Turismo hará presencia en el Congreso para rendir sus actividades. Otra comparecencia que va bajo el concepto de secreta, por lo que implica, es la que va a rendir Gabriela del Socorro Cepeda Soto, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas actividades van a terminar el próximo viernes 20 de diciembre en punto de las 4 de la tarde con la presencia de Rosaide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación. Vaya también conocer importante lo que ha hecho la funcionaria en el rubro de educación para saber en qué condiciones está pues todo el sistema educativo, particularmente las quejas que han hecho
una serie de maestros con el tema de atrasos en los pagos. También va a ser importante porque ha sido una de las quejas que ha sido constante los últimos años, la comparecencia que va a llevar a cabo José Manuel Cruz Castellanos. Si no le suena este nombre, es el secretario de Salud. Se ha prometido en la actual administración erradicar uno de los principales problemas que tiene que ver con el abasto de medicamento. Va a ser interesante saber en qué porcentaje se ha combatido ya esta problemática. Esa comparecencia va a ser el viernes 20 de diciembre en punto de las 10 horas. Y otro aspecto importante para también saber cómo se ha avanzado en el tema de pues la erradicación de la deuda pública va a ser la que comparta el titular de la Secretaría de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, el mismo viernes, pero a la 1 de la tarde. Esto va a ser en el Salón de Usos Múltiples ante la Comisión de Hacienda, parte del desglose del primer informe de gobierno a través de los distintos funcionarios. Con esto voy a la agenda nacional a saludar a mi compañero David Morales para que nos dé detalles de esto último que ha ocurrido en el tema nacional y que tiene que ver con una persona detenida en los Estados Unidos. Trabajó en administraciones pasadas y fue detenida por estar vinculada con el narcotráfico. Te escucho, David, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Vamos con el reporte nacional. Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue detenido este martes en Dallas, Texas, por cargos en Nueva York de conspiración para tráfico de drogas y de realizar declaraciones falsas. Presuntamente, García Luna recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Hoy martes se hizo pública la acusación en una corte federal en Brooklyn, Nueva York. García Luna está acusado de 3 cargos por conspiración de tráfico de cocaína y 1 más por declaraciones falsas. Fue el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard Donohue, quien anunció los cargos. Según el fiscal, García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán, mientras controlaba a la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México. El arresto de hoy demuestra nuestra resolución de traer a la justicia a quienes ayudan a los cárteles a infligir daño, un devastador daño a Estados Unidos y México, sin importar las posiciones que hayan ocupado al cometer sus crímenes. Donohue agradeció la ayuda de las oficinas de la DEA en Nueva York y Houston, de la Oficina del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York, de la Policía de la Ciudad de Nueva York y del Estado de Nueva York. En Estados Unidos, de acuerdo con el comunicado, García Luna siguió tratando de esconder su ayuda corrupta a traficantes de droga. Específicamente presentó una solicitud para naturalizarse en 2018, en la cual mintió acerca de sus pasados actos criminales a nombre del cártel de Sinaloa. De esto, Adolfo, hay una respuesta del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien a través de sus redes sociales fijó una postura. El expresidente Felipe Calderón dijo que su postura sobre el presunto arresto y los presuntos delitos por los que se detuvo a Genaro García Luna será siempre en favor de la justicia y la ley. A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa aseguró que conoció por las redes sociales la versión del presunto arresto de García Luna y precisó que desconoce los detalles de esta. También adelantó que estará al pendiente de la información que confirme la detención y los cargos que presuntamente se le imputan. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información y bueno, a ver cuántos funcionarios más caen después de este arresto. Está en la línea telefónica mi compañero Jesús Ortega para que nos comparta parte de las actividades en el mundo deportivo en el aspecto local vinculadas al fútbol americano femenil, al tema de la natación y por supuesto también a los cafetaleros. Te escucho, Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo y bueno, pues sí, mencionar, hay información deportiva importante, entre ello, bueno, pues mencionar que en el tema de la natación, del 12 al 18 de diciembre se va a efectuar el evento nacional de invierno de curso corto. Esto va a ser en Veracruz, es un evento que convoca la Federación Mexicana de Natación, en el cual habrá una participación muy importante de nadadores chiapanecos. Entre ellos ya se reportaron listos 14 atletas del Club Deportivo El Delfín que estarán tomando parte en este gran evento nacional que se efectuará allá en Veracruz. Cerraron fila, ya se reportaron listos para este gran evento. Y bueno, entre ellos nadadores como Jorge Trujillo Villa, Diego Montoya Arias, Ricardo Hernández Velasco, que han sido medallistas a nivel nacional, estarán tomando parte en esta competencia. En el tema del fútbol americano, cerró el año para el conjunto
de las Amazonas de Chiapas, este equipo de fútbol americano en bikini, que vino a innovar y también a romper pues muchos estereotipos sobre el fútbol americano que lo practican las mujeres y que aparte de todo, pues bueno, lo practican en este tipo de vestimenta que es muy llamativa. Ellas jugaron un partido amistoso este fin de semana ante el conjunto Breaker de la Ciudad de México, al cual pues, vencieron por 46 puntos a 19. Este partido amistoso que se presentó entonces en el estadio Samuel León Brindis, que es un partido pues de preparación y también de despedida del año 2019. Y cerrando con los temas del conjunto de Cafetaleros, pues bueno, el conjunto chiapaneco se prepara para lo que será el próximo torneo, el Clausura 2020 del Ascenso MX, en el cual, pues bueno, estará buscando el campeonato. Una situación curiosa que se puede dar en caso de que Cafetaleros sea campeón es que se repita la final por el ascenso que se dio justamente en mayo de 2018 cuando Alebrijes y Cafetaleros jugaron esta final. Ya de esto están hablando algunos futbolistas del conjunto chiapaneco que fueron campeones en aquella ocasión, entre ellos el brasileño William Díaz, quien expresó que definitivamente pues el equipo está pensando en que se va a repetir esta gran final del campeón de campeones enfrentando a Alebrijes. Pues bueno, Cafetaleros tiene el objetivo, la meta y pues la mira puesta en coronarse campeones y buscar justamente el ascenso al máximo circuito. Es algo de lo más relevante en cuanto a información deportiva. También hoy es jornada de Champions League, hay varios partidos importantes, 8 calificados ya a la siguiente ronda, y entre ellos, pues bueno, buscando ya el pase el equipo el mexicano, el Chucky Lozano, también ahí en cuanto a actividad de la Champions League. Gracias, Jesús, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos con otros temas. Está en el estudio, como todos los días, mi compañero Darwin Mendoza para que nos detalle parte de las actividades culturales y, por supuesto, también en el mundo de los espectáculos, que siempre, todos los días, nos sorprende con algo que llama la atención. Te escucho, Darwin. Buenas tardes. Bienvenido. Adelante. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte en esta oportunidad. Fíjate que quiero comentarte acerca de que León Plasencia Añol fue el ganador del premio Jaime Sabines, el cual le fue entregado este domingo en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa en el marco del Festival de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdoba, que culminó con las actividades con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. El día domingo, León Plasencia Añol participó en el Premio Internacional de Poesía con la obra Bonzos Incendiados, escrito con el seudónimo Joe Giles. De acuerdo con el acta, en la entrega, el jurado calificador integrado por María Ángeles Comenzaña, Miriam Moscona y Marian Tuxán expusieron que consideraron a Bonzos Incendiados una propuesta contracorriente con la poesía exaltada que propone mediante una libertad del mestizaje de géneros y una exploración de registros. En su contenido hay musicalidad que va de la emoción esbozada a explosiones súbitas con imágenes bellas e inesperadas. Poesía crítica que habla de lo demás, hablando de sí misma, fue lo que expusieron el jurado calificador en la entrega de este premio, de este certamen literario. Darwin, en el mundo de los espectáculos, ¿con qué nos vas a sorprender el día de hoy? Fíjate que una noticia bastante tierna, y es que Cristian Castro estuvo muy apapachado este fin de semana, ya que el cantante festejó su cumpleaños número 45, pero sin duda el regalo que más le conmovió fue el de su hija Rafaela, quien le dedicó una tierna versión de la canción Por Amarte Así, que es uno de los éxitos de este cantante. La pequeña de 5 años ya está siguiendo los pasos de su famoso padre, de quien heredó el talento, y así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde subió un par de videos cantando el éxito del hijo de Verónica Castro. Feliz cumpleaños, papá hermoso. Preparé esta canción junto con mi profesora y su esposo para ti, escribió Rafaela. En el segundo video se puede observar a Rafaela muy concentrada, cantando con mucho sentimiento, mientras el esposo de su maestra, a quienes les agradeció, va tocando la melodía. Pero las clásicas mañanitas no pudieron faltar, así que Rafaela las entonó, pero tocando el teclado, y le dijo, te amo, papá. Así está pues esta noticia de tierna para Cristian Castro, quien festejó sus 45 años el pasado fin de semana. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder de este martes 10 de diciembre del 2019. Por supuesto, le agradecemos la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Fanny Guadalupe, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Darwin, gracias. Gracias, buenas tardes, buen provecho, recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.